La comitiva de la calle Carlos Alcántara de Reyes está recorriendo el paseo de la Castellana en dirección a la Plaza de Lima. Su llegada a sus majestades los reyes, escoltados por el escuadrón de escolta real.
les recibe el presidente del gobierno y a continuación serán saludados por la ministra de Defensa, la presidenta de la Comunidad de Madrid, el alcalde de la Villa de Madrid y el jefe del Estado Mayor de la Defensa. Su Majestad el Rey recibirá novedades del Teniente Coronel y Jefe del Grupo de Honores de la Guardia Real, don Humberto Briones Valero, y a continuación pasará revista a la fuerza. A orden de vuestra Majestad, la agrupación de honores de la Guardia Real está dispuesta para ser revistada. Gracias. Las autoridades asistentes al acto saludan a su majestad de los reyes.
El jefe de Estado Mayor de la Defensa solicitará permiso a su majestad de rey para iniciar los actos que darán comienzo con el estado y homenaje de esta nación a la Guardia Nacional. La bandera de la Guardia Real se dirigirá a su puesto frente al mástil, donde se estará la enseña nacional. A continuación, se va a efectuar un lanzamiento paracaidistas desde un avión C-11B perteneciente al 721 Escuadrón del Ejército del Aire, que está ubicado en la base aérea de Alcantarilla, Murcia. En esta pasada, saldrán los paracaidistas de la patrulla automática de paracaidismo del Ejército del Aire, más conocida nacional, internacionalmente como PAPE. Previamente, se ha lanzado un derribo con testigo de viento a una altura de 1.300 metros que servirá para que los paracaidistas observen el viento en altura y poder elegir así el punto de salto más idóneo. La PAPEA cuenta con 43 años de historia y fue creada en 1978 en la Escuela Militar de Paracaidismo Mente Parada de la base de aérea de Alcantarilla. Desde entonces, la patrulla se encuentra entre los mejores equipos de paracaidismo del mundo
y ha obtenido más de 75 trofeos en distintas competiciones internacionales y campeonatos mundiales. Durante estas más de 4 décadas, han saltado portando la enseña nacional por toda la geografía española y gran parte del extranjero, participando en infinidad de eventos, tanto de carácter militar como civil. La última vez en que la papea tuvo el honor de que se le asignara la misión de saltar en el día de la fiesta nacional fue en 2016. Aquel año, el saltador que hoy porta la bandera de España fue quien saltó en primer lugar. Los 90 componentes que desde la creación de la papea han pasado por esta unidad han rebasado colectivamente los 200.000 lanzamientos. Cada miembro de la patrulla efectuó una media de 500 saltos anuales, habiendo superado a algunos de los miembros los 10.000 en total. En la actualidad, la dotación de personal para la actividad de la patrulla es de 18 hombres y una mujer. Este personal es seleccionado desde las facilidades de la mujer. El SAPAC y la Escuela Militar de Paracaidismo, ambas ubicadas en la base aérea de Alcántara. Los componentes de la patrulla que están efectuando sus saltos son el Cabo Primero, que levantó el propósito de la y que se incorporó a la patrulla en 2 kilómetros, y tiene que poder más de 5.000 paracaidistas. Y el Cabo Primero, Cristian Cortó Rosal, a quien le ha correspondido el honor de portar la bandera de España de 54 metros cuadrados y 15 kilogramos de peso. El Cabo Primero cortó, ingresó en la papel en 2006 y acumula más de 7.000 lanzamientos para caídas. Como miembros del Ejército del Aire, el personal de la papea se caracteriza por un constante afán de superación, inspirado en el espíritu de las grandes gestas de nuestra aviación. Su lema es fiel reflejo de este espíritu. Lo único imposible es aquello que no intenta. La bandera será recogida por miembros de la papea y puesta a disposición del personal que la llevará posteriormente.
Durante el acto de homenaje a la bandera, la enseña será conducida hasta el pie de mástil por 5 miembros de la Casa de Su Majestad el Rey, 3 guardias reales en representación del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, 1 guardia civil y 1 policía nacional. Se va a proceder al izado de la bandera de España a los acordes del himno nacional. Rogamos a cuantos hoy nos acompañan que guarden el respeto debido por lo que estos símbolos representan. Los ejércitos de España son herederos y depositarios de una gloriosa tradición militar. El homenaje a los héroes que la forjaron es un deber de gratitud y un motivo de estímulo para la continuación de su obra. Rogamos que asistan en pie y en silencio al homenaje a aquellos que lo entregaron todo por España. Homenaje a los héroes que la forjaron.
homenaje a los soldados de todos los tiempos, encuadrados en los ejércitos de España, que un día lucharon con valor, sirvieron con lealtad y murieron con honor. Y como héroes murieron. Por la patria morir fue su destino. Querer a España su pasión eterna. Servir en los ejércitos su vocación y sí. No quisieron servir a otra bandera. No quisieron andar otro camino. No supieron vivir de otra manera. A continuación,
Su Majestad el Rey le concederá una corona de laurel en homenaje a los que dieron su vida por él. El Señor de la vida y la esperanza, fuente de salvación y paz eterna, les otorgue la vida que no acaba en feliz recompensa por su entrega. Que así sea.
La bandera y las fuerzas de la Guardia Real que han participado en esta ceremonia se retiran para ocupar sus puestos de descanso. Buenos días. Al miembro del Ministerio Aéreo, al mando del teniente general Francisco González, jefe de mando aéreo de combate, fueron ver dos de los fighters pertenecientes a la UCE, junto a dos F-5 de la 23, la unidad de instrucción de los pilotos de carga y ataque del ejército de aire. Los espacios de la UCE han participado con todos en la misión de la Comisión de la Policía. Gracias.
Seguidamente por los tres aviones que al avión del 43 de su misión central es la lucha contra el incendio de Fuerza. Durante la batalla final se despliega a lo largo de diferentes bases en territorio nacional, poniendo así a los 8 millones de personas. El 43 grupo se encuentra englobando en el programa europeo de Rescue, con el que España colabora desplegando sus medios aéreos en países que así lo necesitan. En esta formación podemos ver una representación del transporte aerotáctico de nuestras casas de los equipos de la escuela militar de transporte aerotáctico del grupo de escuela de la Americana. Lo acompañan con casas de transporte aerotáctico del año 36, cuya misión principal es el transporte aéreo de personas y mercancía. Y otro aeropuerto, el 721 Escuadrón, para la realización de los lanzamientos de los cursos de paracaidismo llevados a cabo en la escuela militar de paracaidismo Méndez Palma. Ahora comienza el desfile de helicópteros, encabezado por una formación del Ejército del Aire. Integran helicópteros Cougar, Super Puma y NH-90 de las alas 48 y del ala 46. Las principales misiones de estas unidades son el transporte civil, la búsqueda y salvamento, la recuperación de personas en zonas de combate y el transporte sanitario. Los helicópteros Super Puma conformaron las ambulancias del área de las tropas españolas de la Caixa desde 2008 a 2013 y esta será su última participación de este desfile. La siguiente formación está compuesta por 5 helicópteros de los Cóptero Colibrí, en ala 68, y que alberga la Escuela Militar de Helicópteros, centro de referencia para la enseñanza de vuelo en helicópteros en España. A esta distinta escuela, que representa hoy aquí y por todo el mundo, la patrulla ASPA, creada con 5 altos y única patrulla del mundo, compuesta de 5 helicópteros. Seguidamente vemos una representación de los sellos del Ejército de Tierra. La formación está compuesta por un helicóptero de ataque Tigre, un NH-90, un Cougar, un E-35 de emergencias, un Chinook y 3 helicópteros. Estos helicópteros realizan muy diversos cometidos, tanto de seguridad y escolta como de reconocimiento y transporte. Han participado en numerosas misiones internacionales, destacando su presencia en lugares como Afganistán, Irak. Una formación de flotillas de aeronaves de la Armada, compuesta por un Augusta B-212, helicóptero muy polivalente y las principales misiones, zona de transporte de tropas, apoyo aéreo para unidades de tierra y apoyo a mujeres en el ámbito de reconocimiento de sus hijos, un CICOR-CCG, dedicado a la guerra civil marina y a misiones de alto oficio, un CICOR-CCOR, preparado para ser desplegado a bordo de las escoltas de la Armada, cumpliendo sus misiones de búsqueda, salvamento del caso y apoyo a operaciones especiales de seguridad. La siguiente formación de helicópteros del Servicio Aéreo de la Guardia Civil está formada por 3 helicópteros Hummerus H-135 y 2 helicópteros Airbus Dufault, equipados con cámara CRIS y foco para búsqueda y rastreo. Desde el año 1963, el Servicio Aéreo ha realizado más de 290.000 horas de vuelo, participando en múltiples misiones, especialmente con la agencia Frontex, en la lucha contra la intimidación celular y el narcotráfico. Dos helicópteros con Charlie 135 del Servicio de Medios Aéreos del Cuerpo Nacional de Policía. Su misión es
dar apoyo operativo al resto de las unidades y servicios del cuerpo y participar en misiones humanitarias. También un helicóptero Airbus Dufault de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. A principios de este verano de 2021, una unidad sufrió un grave accidente en el que perdió la vida el funcionario de Aduana, José Luis Domínguez Iborra. También está aquí el helicóptero Helena, un Airbus de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima de esta semana. Está específicamente configurado para buscar y rescatar personas en peligro de mar. Finalmente, cierra el estudio aéreo y, como ya se anunció, una gran embajadora de España por todo el mundo, la patrulla acrobática de España, la patrulla Águila. Está formada por 7 agentes de ataque en todo. Sus integrantes son pilotos de caza y ataque que trabajan como instructores en la academia del aire. Compartían su trabajo como instructores de vuelo con los instructores de pilotos de la patrulla. La patrulla Águila seguirá transmitiendo los valores y principios fundamentales de España, pintando los cielos con los colores de la bandera nacional al finalizar el desfile terrestre. Una pasada y gran organización con la responsabilidad de la preparación y ejecución del desfile terrestre este año ha recaído en la brigada Almogávar 6 de paracaidistas. Precediendo al mando y encabezando el desfile, hace su entrada la sección de motos de la Guardia Real con sus características y generales. Vehículos del mando del desfile terrestre. Abre el desfile terrestre el general jefe de la brigada paracaidista, don Luis Sáenz Roncalvo, con un vehículo de los reciben componentes de la Real Hermandad de Verano, de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. Personal militar con discapacidad. Unidad de los servicios voluntarios. Continúa recibiendo una unidad de investigación de los servicios voluntarios de los servicios de tierra, aire y armada. Grupo de vehículos de investigación. A continuación, recibe un saludo organizado al mando del teniente coronel Gonzalez. Este es el batallón de Salvador 6 de la Revolución. Estamos a puerto con vehículos de los propósitos, 12-21, 2-20, 2 vehículos de la Revolución de la Cata, en el lugar de Salvador, 2 vehículos de la Revolución de la Cata, en concreto, una de la Cata, un periodo de la Cata, de 5 minutos. En este desfile, participan vehículos encargados por el resto de los batallones y de los grupos de la Revolución de la Cata. En primer lugar, un vehículo de alto comando, el cuerpo al cuerpo del Estado de la Armada, de los Reyes, que salen cuadrados dentro de la Armada de la Constitución de la Armada. A continuación, decía con los dos bandos que representamos el primer batallón de ese banco, el resto de la Armada. Seguidamente, reciben los dos vehículos de combate de infantería y finalmente, en diferentes continuaciones, todos ellos con capacidad de área, regresando a las fuerzas de infantería de la. Por parte de esa democracia, el gobierno de la Fuerza de Pueblo Unido es el secretario de la Fuerza. Por parte de la UE, recibe un proyecto de gobierno de la Fuerza de continuado con la lucha de los asistentes de la Fuerza. Para ser ellos, un cambio especializado en el proyecto de la Fuerza y el proyecto de la Fuerza 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 de la Thank you.
Tercera agrupación,
A continuación, recibe la tercera agrupación compuesta por unidades del Ejército de Tierra, al mando del Jefe del Instituto de Infantería, Zaragoza número 5 de Madrid, el coronel, don Francisco Herrera Luna, acompañado del oficial mayor, don José Lina Martínez. La agrupación se compone de mando y estado mayor del Instituto de Infantería,
necesitan de ustedes como segunda unidad de bajo intensivo en el punto de la unidad de 70, número 54. Representado por el valor de Juan, número 54. Comando de Miguel Jorge, con el mismo ejercicio de Miguel Jorge, el primer avión de Banda, los compañeros. Thank you.
Gracias.